Gobernador da arranque al ciclo escolar 2021-2022 en Tamaulipas. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio arranque al ciclo escolar 2021-2022 en el municipio de Miquihuana, donde realizó un llamado a alumnos, padres de familia y maestros a externar las medidas sanitarias en los planteles educativos que regresan a clases de manera presencial. Un total de 482 escuelas de nivel básico, ubicadas en 19 municipios, abrieron sus puertas como parte del regreso a clases presencial, seguro, gradual y voluntario en Tamaulipas, mientras que los municipios en semáforo epidemiológico rojo continuarán con el esquema de clases en línea, a fin de prevenir más brotes de la enfermedad y continuar cuidando la salud de las familias tamaulipecas. Hace falta claridad y transparencia en manejo del sindicato del ISSSTE. El instituto le ha quedado a deber a los trabajadores en Tamaulipas, así lo dio a conocer el doctor Fernando Guerrero Amieva, profesional de la medicina que presta su servicio en la clínica de medicina familiar del ISSSTE en Tampico, quien busca la dirigencia de la sección 33 del sindicato en Tamaulipas. Dijo que tal y como lo ha externado en varias ocasiones, los trabajadores ya no quieren más de lo mismo, no quieren gente impuesta desde otro sindicato, quieren un cambio para bien, un cambio que trabaje para dignificar el trato, la atención que requieren del parte de un sindicato propositivo que busque fortalecer a la gran familia del ISSSTE, como era antes, un sindicalismo que vele verdaderamente por los derechos de los trabajadores y sus familias.